Hola a todos, en esta ocasión estaré haciendo el unboxing y ensamblado de la impresora Voxelab Aquila, esta marca de impresora respaldada por Flashforce, esta compañía que ya tiene un rato en el mercado y que sin duda es una de las mejores marcas hoy en día. En la caja todo viene muy bien protegido y empacado. Nos incluye varios accesorios, tales como su lector de tarjetas mini SD, mini SD de 8 GB y en mi caso me incluyó dos de estas. Incluye también espátula de acero y todas las herramientas necesarias para su ensamblado, así como un repuesto del conector neumático, una aguja para limpiar la boquilla y una boquilla extra. Lo único que sí se extraña en esta parte son las pinzas, ya que considero que al ser una impresora que está pensada para el consumidor que va iniciando y que es la entrada a este mundo de la impresión 3D, pues debería incluirlo. Pero bueno, tampoco es mucho problema. El ensamblado es muy fácil, tanto si estás iniciando como si ya tienes experiencia. Las instrucciones son muy detalladas y muy completas, a diferencia de otras marcas. Cuenta con un tamaño de cama estándar, ya que el volumen de impresión es de 22x22x25 centímetros de alto, algo estándar y más que suficiente para imprimir tus piezas, y sobre todo sin ocupar demasiado espacio tanto si la tienes en tu casa o para algún negocio. Cuenta con una estructura completa de metal, plataforma de cristal, sensor de corte de corriente, drivers silenciosos, una pantalla color con perilla, la cual se ve muy bien. Puedes imprimir la mayoría de materiales que existen hoy en día en el mercado, y a un precio de aproximadamente $200. Les dejaré en la descripción los enlaces. Thank you.
Estaré probándola para traerles un nuevo video con todos sus puntos, tanto buenos como malos, así como un review a fondo y la calidad de sus impresiones, que debo decir que en su primera impresión de prueba las pasó con honores. Estén muy atentos al review que estaré subiendo y para esto activen su campanita para no dejar pasar ningún video que subo. Y si no están suscritos, los invito a hacerlo y ya que dejen su like, y díganme en los comentarios qué les parece esta impresora compacta, silenciosa y que promete mucho. Y como siempre, muchas gracias por ver este video, les deseo excelentes impresiones, yo soy Elías y adiós.